España me pidió el feudo propio para gobernarlo. Dáselo, es buena gente. Sí, pero es que va a ser el a lo mejor es el heredero de todo. Entonces, tampoco, o sea, si luego se va a quedar con todo. Aunque bueno, es que no sé si va a salir adelante la facción esta de primogenitura, porque ahora ha perdido fuerza. Maldita sea. A ver, a ver, ¡Maldita a ver. sea! Que me como las pelotas un mono pelado. A ver. Joder, me estoy convirtiendo en un figura. Orgulloso, glotón, no sé qué. Vaya con la madre esta que Vas me a acabar como fustiga. el padre. Todos merecen respeto y se lo daré. He logrado el atributo de humildad. Bueno. Venga, va, te daré un puto título algún día. Algún día. Nada, glotón, perezoso y humilde. O sea, y encima de perezoso, 4. Eso sí, humilde, 7. Vaya, un personaje. A ver si podemos construir algo. A ver. Vamos a hacer el torreón. Es caro, pero luego va bien. A ver, vamos a ver si podemos traer a alguien de Plauen. Nada. Esta a lo mejor si le damos un regalín. Madre mía, cómo le gusta el regalo a esta. Mira, esta se vendría. Claro, para ser una mujer. Bueno, además el esposo es de otro lado. El ducado de Silesia, nada, nada, dejemos. Disfruta de tus 20 monedas. Me temo que la facción que represento debe insistir en la suficiencia por el primer objetivo. Tomaremos las armas y lo rechazáis. Venga, vale. Oh, no tengo elección. Oh, Dios mío. Qué pena. Habéis vencido. Pues ala. Ya está la primogenitura activada. Pero sin embargo sigo siendo yo el rey. Ahora el heredero sigue siendo tú. No entiendo. Ah, claro, porque ya es a partir de mí. Ahora te falta hacer hijos. Claro. Pero igualmente, mi señor hermano, pues claro, me tiene un odio que no puede con él. Pues me voy a defender, hombre. Ahora ya. Se me ha metido ya con el rey Bretislav. Pues será el rey Bretislav. Ya los próximos ya será otra cosa. Pero de momento, esto es lo que hay. Ahora tienes un nuevo heredero. Si tu personaje muere ahora, jugarás como el príncipe Albrecht de Bohemia. Bueno, pero de momento. Oh, vaya, Joaquín Er ya queda fuera de esto. ¿No? Así que le voy a dar tierras. O mejor aún, le voy a casar para que tenga. Para que tenga su feudo propio Exacto. para. Vamos a casa del príncipe Joaquín. A ver, ¿con quién? Con la condesa de no sé qué. La duquesa de Portugale. Duquesa de Valois. ¿Qué te gusta más? La de Blois, La o de lo que has Valois. dicho tú en La francés. de Valois. Sí. Con la de Valois. Tiene pinta esa. Ah, pero no quiere. La de Valois no quiere. ¿Por qué no quiere? Ah. Ah, que la duquesa de Valois. Sí, está soltero. ¿Por qué me sale con una X? Reticencia de base. Opinión de tal. Bueno, pues nada. Valois no puede ser. Intentémoslo. Este es Albrecht Joaquiner. La princesa Eliska de Bohemia ahora es mayor de edad. Ella se ha convertido en creador de fortuna.
Madre mía, pero qué hijos más, qué hijas más guapas y qué hijos más guapos estoy teniendo, madre mía. A ver, ¿dónde está Joaquín? A ver, pues tendrá que ser con otra. A ver, con una griega. Con una princesa griega. No, esto es una condesa. Lo que pasa es que estará dentro del imperio bizantino. Con una castellana. Con una croata. Duquesa de Eslavonia. Pues nada, vas a ser el duque de Eslavonia. A tope. Ahí que te vas. Pérdida de títulos en la sucesión. ¿Por qué? Anda la leche. Anda la leche. Espérate, espérate. A ver qué te pasa. Que se me va a dividir el reino, El ¿vale? reino, claro, porque tienes dos reinos, destruye uno. Pues voy a destruir uno, sí o sí. El de Bohemia. Toma por culo. ¿Cómo se hacía esto? Aquí creo. El reino de Bohemia. ¿Cómo se hacía esto? Aquí. Tío, ¿por qué me pone a liderar tropas el puto Kaiser? Oye, pero si No lo entiendo. destruyo, si destruyo el reino, porque claro, el reino tiene dos vasallos, dos ducados de vasallo. Se me traspasan. Claro, supongo. Tú destruyes el de Gran Moravia en vez del de Bohemia, creo yo. ¿Sí? Sí. Creo, vaya. No sé. Igual Es metemos que el la de Gran pata. Moravia es el que tengo ahora por primogenitura, por eso. Pues sí. O sea, que mejor el otro, ¿no? Que es por el Lo que dices tú, ultimogenitura. sí. Destruir esto te costará 400 de prestigio. Todos los vasallos de facto del reino de Bohemia estarán molestos. Menos 50 de opinión. Hostia, chaval. Bueno. Bueno, dice. O sea, eso es la guerra civil fijo. Ayudo. No, 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 ni de. Voy a esperar como mínimo a ser mayor de edad o algo para tener el control. Bueno. Vaya liada. Se me pasa por tener dos reinos. Maldita sea, no sé qué hacer. Yo estoy también ahí. ¿Tú qué te dedicas? A ver. Yo estoy viendo a ver si me puedo adueñar de títulos de Yura de Baviera. Es que las reclamaciones van muy lentas. Sí, las reclamaciones son muy lentos. Casi, casi te sale más a cuenta buscar pretendientes en dichos títulos. Eso sí. Joder, hasta tengo a todo Dios aquí cabreadísimo. No, no, es que esto tengo que hacerlo. Sucesión por antigüedad, ahora hay uno que quiere. En toda la liada, Sullivan.
Pero vamos a ver, tú eres tonto. Con este no hay quien hable porque... A ver, ¿quién es el que está dando más fuerza a esto? Este es mi tío, que es... Es un conde. Es que son putos condes. ¿Cómo los condes pueden reunir 3.000 tíos? Bueno, depende de... Igual tienen pasta, Sariván. Voy a hacer la intriga. Ah, no puedo matar a nadie por intrigas. Claro, es que ser menor es una Claro. mierda. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Voy a intentar seguir. Pues voy a gastar el dinero en intentar hacer mejores levas y mejores cosas, porque otra cosa no se me ocurre. Ya tengo flota. Sí, ¿no? Bueno, sí, ya puedes llegar Como he salido al mar. al mar. Qué suerte. ¿Qué cantas? La musiquilla de juego pegadiza. Seguimos sin poder levantar. Pudo nazi que encarcela a niños de 5 años, el Kaiser. ¡Es un nazi! ¿Pero este quién es? ¿A quién ha encarcelado? Al conde de no sé qué. Ah, porque está en guerra. ¿Y qué hace un niño en medio del campo de batalla? ¿Qué A ver. responsabilidad? Eso no sabía. El duque no sé qué leches ha sido liberado. La guerra externa con Francia. Otra guerra. Parece que estamos ganando la cruzada esta, ¿no? Va bien, va bien. Va bien la cosa, la verdad. Contra el Emirato de Tripolitania. Vaya. Imperio Bizantino ahí sigue. En pie, raro. Y las partidas que juego el Imperio Bizantino siempre se acaba fragmentando. Sí, ¿no? A veces la gente se enfada. Ahora soy honrado. Ahora eres buena persona. Buena gente. ¿Cómo va el ánimo de mis vasallos? Si es que en realidad con casi todos voy bien. Lo que pasa es que no tengo duques vasallos. El No. ducado de Bohemia y el Pero es ducado que... de Moravia. Tú tienes de... No, duques no tienes de vasallo. No. Pero tienes condes. Así les cuesta más unirse entre ellos. Ah, pero es que no puedo matar a nadie, no puedo hacer nada.
Ir de peregrinación, sí. Feria de verano, mira, ya sí que me aparece. Banquete. Invitar a un santo. Que esto, mi señor, creo que se puede persuadir a uno de tus vasallos para que se asocie, no se asocie con facciones conspiratorias. ¿Y de qué facción conspiratoria estamos hablando? Vuelta italiana. Obligar. Revuelta de liberación italiana. ¡Uf! Madre mía. Hay un buen ejército ahí. Que no es los deberes y las obligaciones de mi vasalla. Por supuesto, tiene relación en el futuro cercano. Tiene mi palabra de no apoyar facciones que conspiren contra su. Ah, bueno, claro, que es la tonta que he liberado de la cárcel hace nada. Que ya está otra vez tocando los huevos. Basta que saque a alguien de la cárcel, aunque lleve 20 años dentro de la cárcel. Que cuando salen vuelven a dar por saco. Sucesión por antigüedad, eso sí que vamos, eso sí que no lo voy a permitir, pero ni de coña. Qué cagada, tío, tenía que haberlo dejado en última genitura todo. No me había dado cuenta de eso. Yo lo tengo ahora por. Sí, última genitura. A lo mejor puedo devolver esto a última genitura de alguna manera. Ha reinado al menos durante 10 años y sin regencia. Y entonces podré. O sea, Te tengo que queda. aguantar. Tengo que aguantar 10 años al menos de reinado. Que no sé cuántos llevo. Como salte la guerra, lo reviento a todos. ¿Cuánto puedo levantar? Ya hemos dicho. 6.000. Y ellos en la facción pueden levantar 3.400. Habrá que pedir. ¿Tú sueles construir muchas cosas en las ciudades y eso? En los castillos, cuarteles y las fortificaciones, es bueno mejorarlo, la verdad, porque te saca más levas. Al fin y al cabo, son más levas que tienes. Ya. Joder, vaya cancilleres de mierda que me tocan. Tu mujer es joven todavía. ¿Cuál? ¿La mía? Sí. Va a tardar en cascar. ¿Me la quieres ir matando? No, no puedo matar a nadie. Soy un niño. Ah, bueno, sí. Un niño. Eres Saliban el niño. Sale el niño. Me queda una. Con 16 años ya te haces adulto, ¿no? ¿Era con 16? Sí. Pues me queda un. Me queda. Nace el 13 de noviembre. Pues mi cumpleaños está a punto de ser ya. Un poquito más solo. Te queda poco saliva. Intentaré la vía pacífica. Aguantaré 10 años hasta que pueda cambiar a última genitura otra vez. La Gran Moravia. A mi amada hermana Eliska le preocupa que no se le haya casado aún.
Ah, vale, pues nada, no te preocupes, que yo te caso. Tranquila. Eliska, yo te caso, tranquila, no te preocupes. Rey de Escocia, rey de Rus. ¿Con el rey de Rus? ¿Qué pasa? Ah, vale, ya soy adulto, por fin. Uy, madre mía, qué feo soy. Vamos al peluquero, que esto no puede ser. Hijo de puta, ya empieza a convocar el duque de Carintia a sus aliados, que le estoy atacando ahora. Mira, voy a poner el bigotillo de Hitler ahí. ¡Ah! Una ambición. Venga, a ver, ambición. Mejorar la intriga, que me hace mucha falta ahora mismo. Gobernante soltero. Toma, ha muerto, chaval. ¿Tu mujer? Ole. Pues ahora Vale, solo. pues ya en nada heredo el reino. ¡Hala! No le voy a casar con ninguna. A ver si se va a Ven. ca. No se va a Oh, la casar. caída de los. Uy, espera un momento, espera un momento. Después de los sábados, todos los tiempo alternan conflictos de tregua con el Imperio Ah, bueno, sí, que han Romano. caído los. O sea, que ha cambiado de dinastía. Ahora es de mi amiga. O sea, ahora Hungría no es. Hungría, ¿sabes? Claro. Se va a cambiar. Mira, se llama ahora Panonia. Panonia. Está comprometido con la princesa de Norge. Tu heredero. Facciones peligrosas, cada vez más peligrosas. Pero ahora ya sí que me puedo matar a la gente, así que me vais a tocar los huevos. A ver, facciones, facciones. Al tonto este. El tonto este. 75 años. Es que no sé cómo nos ha muerto ya el asqueroso. 75 años. Anda, vete ya, zurri mierda con un látigo, hombre. No, antes creo que me voy a matar a mi hermano. Sí, ¿no? Jodidos a llevar. Pues sí, porque. Ha decidido que. ¡Venga! Ah, vale. Muérete, si tienes 57 años, tío. Bueno, yo tengo uno de un complot que tiene 75 años. Y ahí sigue el hijo puta. O sea, yo creo que ya, ¿sabes? Es el límite del juego. O sea, ya está Son unos sobrepasando ya. cabrones. Ya está sobrepasando el motor del juego, ¿sabes? 75 años. Ya. ¿Sabes? Ya no estaba diseñado para esto el Crusader Kings. Ya, para más de 75, joder. Y me tengo que casar. ¿Alguna polaca interesante? Coño, ¿Alguna polaca? ha cambiado el rey de Polonia otra vez. Al rey de Dinamarca. Y la heredera es una niña. Pues ya sabes. Está Por casada, no. favor, por Pero favor. no te va a dejar con la misma dinastía. O sea, te va a poner el matrilineal, de fijo. Al ser el heredero. ¿O no? ¿Que te Yo creo. deja casada por matrilineal o por normal? No, solo por matrilineal. Eso. Con la hija lo puedes intentar, con la otra Pues hija. con la hija. Y luego mató Ahí a la sí te otra, ¿no? deja. Exacto. ¿Qué es lo que he hecho yo en Croacia? Vale, de acuerdo. Sea pues. A ver si lo acepta. A ver, yo estaba matando a alguien, sí. Pero no cojo fuerza, cago en la leche. Hay gente en dudas. Estimado un 21% nada más. Vale, bien. Pues nada, déjate, déjate, déjate. Vamos a matar. Vamos a matar a esta niña. A ver si se puede. Oh, este duque hay que caerle bien.
¿Alguien más? Nah, estos tienen muy poco porcentaje ya. Pero si hace falta se consigue. ¡64%! Venga. Usted también. Regalito para el canto. Usted, regalito al canto. Usted, regalito al canto. Usted, regalito al canto. A todos regalos, Ahí, regalos. Deberías invertir en avance tecnológico. A ver. Infraestructura del castillo. Construcción. Construcción. Bien. El príncipe. Se pone. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ha usurpado un condado. Mi señor ha recibido noticias del príncipe Albrecht de Bohemia. Ha escogido la clandestinidad para tratar de frustrar la conspiración contra su vida. Cobarde, esto no lo salvará. Ha usurpado el condado de Wallace. ¿Qué es esto? Mi hermana claramente no recuerda. Sí, conozco a otra persona perfecta. Vale, sí, tranquilo, tranquilo. Venga, va. Tranquilo. Tranquilo todo, por favor. Que son muchas con cosas, calma. Que son muchas cosas. No me agobien, por favor. No me agobien, por favor. Son muchas cosas. Venga, coño, matar ya a la niña esta de los cojones. Mira, este que tiene cara fea. También, regalito al canto. Ya. Ya voy por 100%. A ver si sale adelante, coño. Aunque por otro lado estoy pensando. Bueno, no sé, es igual. Que al ser una niña podría romper los esposales, ¿no? Sí. No me ayudas, ¿no? No me ayudas, Joaquín. Pero enfadas al señor de Polonia. No, que él podría romper los esposales. Ah, sí. ¿No? Él y tú. Pero que digo que. Pero no lo suele hacer la IA, o sea, que tampoco te puedes. ¿Sabes? No te tienes que preocupar. No. Hombre, yo me preocuparía porque el de Polonia tiene de jure un territorio tuyo. Puedo atacar. Pero bueno. No sé. Le caigo bien de momento. Aunque es a medias, pero bueno. Pues esa sería la jugada maestra. Y lo próximo es matar a mi primo. Pero lo primero hay que matar a la niña esa. ¿Por qué no está muriendo ya la niña esa? A ver, espérate, tengo que encontrar un esposo. Un esposo guapo, guapo. Un esposo. A ver. Pues con el rey de Francia. Toma por culo. Ya, el mismo. Qué cabrón, toma. Qué suerte has tenido. Rey de Francia. Maurice encima. Si es que tengo tantos hijos. ¿Maurice? Una de mis hermanas murió. Mala suerte. Aceptar la sugerencia de matrimonio. Perfecto. Podría aumentar la centralización. Pero me baja el límite de vasallos, aunque lo tengo bastante alto. Y puedo aumentar el tamaño de la heredad. Yo tengo que subir
La centralización, pero si no, el tamaño de los pasillos me baja. No sé si Tu hacerlo. imperio va a aumentar un montón de tamaño. Hombre. Joder. Por eso. Uy, no, caña, siempre me equivoco. Por casualidad te has enterado que el viejo Sastre de Praga trabajó como maestro de espías. Sí, tú aprendes, maestro de espías. A ver, que al final va. Mientras visitas al Sastre. Solo que aprendes, por favor. Tras entrenarte al anciano, dice que de acuerdo. Me va a enseñar. Pues nada, enséñame, tonto. Enseña a Salivón. Enséñame. Eres un viejo, suicídate. Había un mod por ahí que era para suicidarse, pero me parece un poco Ah, rastre eso, ¿no? un poquito. Joder, lo que tiene que ser gobernar el Sacro Imperio, eso tiene que ser un drama constante. ¿Qué va? Si tiene que ser todo divertido. Pero todo el mundo se te pone en contra. Porque hay muchos, muchos vasallos. Cuanto más vasallos, más complicado.